En Guanajuato, ciudadanos se unieron al movimiento nacional Marcha del Silencio en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En León, alrededor de 1,000 personas, entre ellas el expresidente Vicente Fox, marcharon desde el Arco de la Calzada hasta la presidencia municipal. En realidad lo que está haciendo López Obrador es descalificar a todos y cada uno de los mexicanos, porque el país no lo construyen las administraciones, no lo construyen los gobiernos. Lo construimos cada uno de los ciudadanos con nuestro trabajo diario. Los celayenses marcharon y pidieron a AMLO garantizar salud, seguridad y educación. Y también en Irapuato, vestidos de blanco y con pancartas, los ciudadanos de manera pacífica exigieron la renuncia de López Obrador, a quien atribuyen la ola de violencia que se ha registrado en los últimos meses, no solo en el municipio ni en la entidad, también en el país. Guanajuato fue parte de los 30 estados en este movimiento nacional contra el mandatario.